lo más relevante en noticias internacionales. A continuación, nuestro corresponsal nos da más información. Fue el Departamento de Justicia el que demandó a Google, acusándolo de abusar de su posición dominante en los servicios de búsqueda. La compañía acapara el 90% de las búsquedas en Estados Unidos. Tras un juicio de 10 semanas, el juez concluyó que la empresa realizó pagos multimillonarios a diversos fabricantes para mantener su motor de búsqueda como predeterminado en los navegadores web y que actuó con ello de forma ilegal. Google ciertamente no es el guardián de Internet, señaló el abogado principal de la compañía, y subrayó que los creadores de los buscadores pelean por conseguir ser la herramienta predeterminada, que Google compite duro por ese puesto y que si gana es por méritos propios. La demanda del Departamento de Estado reclamaba que se obligue a la compañía a cesar en sus supuestas prácticas de abuso de posición dominante y que se adopten las medidas estructurales necesarias para reparar cualquier daño anticompetitivo, aunque no especifica cuáles deberían de ser esas decisiones. Los expertos barajan la posibilidad de que esto allane el camino a un segundo juicio en el que se establezcan las medidas a tomar, y tampoco se descarta que Google recurra el fallo ante un tribunal de apelaciones. Si su empresa tiene página y redes sociales, pero no tiene el éxito que esperaba, Promociones Digitales le ofrece video marketing para promocionar su marca. Si no tiene video promocional, se lo hacemos y lo promocionamos en noticieroelvigilante.com, el único canal de noticias al celular con más de 2 millones de seguidores.